Arratsaldeon Euskal Herria. Arratsaldeon. Konturatuko zineten, jada lau bostaldiz agur berdina jaso dezuela Euskal Herria izenarekin, eta logikoa da, emetik ikusten ari naizena, etorkizuneko Euskal Herrian mintegia delako. Zuek denok etorkizuneko Euskal Herriaren hasia zerate, eta etorkizuneko Euskal Herria hemendik irtengo da. Mintegia izanik, landatzen ari gara, urte oso bat dihardugu landatzen. Eta emaitzak, aldaketaren emaitzak, maiatzaren 22tik aurrera ikusiko ditugu. Euskal jendarteak, gaur ona etorri garen milaka pertsonok, eta aurreko asteko ostegunean, Bilboko areatzan, Iruñako udaletxe plazan, Baionan eta beste hainbat tokitan juntatu ginenak bezala, argi daukagu bizitzen ari garen momentu historiko hau ezin dugula alperrik galtzen utzi. Ezin dugu alperrik galtzen utzi. Egia da, emandako pausoak ez direla errazak izan. Egia da, zailtasunak jarri dizkigutela. Mugimendu subiranista eta ezkertiarra estatuko estrategiaren jopuntua izan da hasierako pausoak hasi genitu estendik. Herri honetan zabaldu den aukera historikoak eskenatoki demokratoki batera eramateko ahalmena du, non proiektu guztiak gauzagarriak izan daitezkeen. Madrilek beldur hori du, eta beldur hori erabateko izua bihurtu zaio hori bideratzeko indarmetaketa, bildurena konkretuki, eskenatoki politikoan oso indartzu datorrela ikusi duenean. Euskal Herria blokeatua zeukan egoera gainditzeko formulan bat egiteak ematen dio bildur estatuari. Hori da Espainiar estatuaren bildurrik handiena, jakin badakielako soilik bide politikoak erabiliko dituen subiranotasun eta independentismo batua ezina dela, ezin duela gelditu. Porque la oportunidad histórica que se ha abierto en Euskal Herria nos va a llevar a un escenario democrático donde cualquier proyecto podrá ser realizable. Y esto es lo que en verdad Madrid teme. Y os diré más. Este miedo se ha convertido en verdadero pánico cuando se han dado cuenta que la única fórmula capaz de materializar ese cambio, la unidad de fuerzas, Bildu, ha irrumpido con tanta fuerza en el escenario político. Desde el primer momento, su miedo ha sido que la unidad de acción cuajase, que nos pusiéramos de acuerdo en la fórmula para superar la situación política que ha vivido Euskal Herria en los últimos tiempos, y ese ha sido su mayor miedo, porque saben que un soberanismo y un independentismo unido y que apuesta exclusivamente por las vías políticas es imparable. No nos van a poder parar. Por eso nos han puesto tantos palos en las ruedas. Por eso, hasta hace una semana, no sabíamos si íbamos a poder estar en estas elecciones legítimamente. Nos lo han puesto difícil, sí. Pero esto nos ha servido para darnos cuenta de nuestra fortaleza y de que los objetivos que nos hemos ido marcando se han ido cumpliendo uno a uno. Conseguimos superar una historia de desencuentros para unir fuerzas. Y hemos conseguido ganar el primer pulso que el soberanismo e independentismo unido ha tenido con el Estado español,
porque a eso nos hemos enfrentado, a la estrategia de un Estado que se niega a dar la palabra a la ciudadanía vasca. Pues pese a quien pese, Bildu va a estar en las elecciones del 22 de mayo. El independentismo estará en las urnas. Vamos a contestar como país a la estrategia que nos ataca como país. Decía que precisamente por eso, porque es una estrategia de país y hay que responder como estrategia de país, es el momento de mantener la vista en nuestros objetivos, de saber que trabajando el día 22 vamos a dar un paso muy importante, pero todavía no vamos a ver culminadas todas nuestras aspiraciones. Es el momento de tener la cabeza fría para ser capaces de ver que hoy, más que nunca, la opción que tomemos cada una de nosotras y nosotros influirá en el futuro de Euskal Herria. Que cada voto a Bildu es un voto que nos acerca a la resolución del conflicto, a la paz y a la normalización política. Buruaotz, pausos pauso, lan egin behar dugu. Etapa bakoitza bete behar dugu, baina gure helburuak argi izan da. Subiranistak gara, eta ez dago ez auzitegi gorenik eta ez estatu estrategiarik herri batek sentitzen duena aldatuko duenik. Helburua argia da, gure etorkizuna erabakitzeko dugun eskubidea baliatzea. Helburua independentzia da!